Intendente Curry, participando de la fiesta patronal de Villa Olivari. Bueno, realmente, como recién lo decía ahí en la escuela, agradecido enormemente al amigo Roberto Sala por invitarnos de participar acá de su fiesta patronal, a cual están celebrando hoy a San Luis Gonzaga, ¿no? Y bueno, un día maravilloso, le ha tocado un muy, muy hermoso día que ha acompañado al vicegobernador de la provincia, y sentirnos orgullosos por venir a acompañar a esta comunidad tan joven y que realmente veo que está muy unida, que es el ejemplo que por ahí tenemos que tomar todos los pueblos vecinos. Y bueno, a acompañarlo y disfrutar de este día de bendiciones que lo ha hecho también el cura Pablo con la iglesia de acá de la localidad de Villa Olivari, ¿no? Adrián, participante también de la procesión y de la misa. Exactamente, sí, estuvimos participando. Nosotros habíamos llegado de hora temprana de la mañana, participamos de la procesión, luego de la Santa Misa y bueno, después del almuerzo, en la cual fuimos parte también acá en la escuela donde se celebró, ¿no? Hoy fue un almuerzo y una fiesta particular porque también pudo ver el partido de Argentina. Así es, y bueno, esto lo ha brindado el amigo Sala a través de una pantalla gigante y bueno, creo que lo disfrutamos todos los que estuvimos presentes ahí, seguramente todos los argentinos a nivel nacional también lo han disfrutado este triunfo. Bueno, mucha suerte y felicitaciones también al equipo argentino por hacer algo tan bueno para el deporte, ¿no? Se está aproximando la peregrinación a Itatí, su comunidad es un pueblo peregrino, ¿se está preparando ya? Sí, mire, yo sinceramente todavía no lo he tenido contacto con la gente de la iglesia porque creo que están por empezar las reuniones, todavía no me han informado, pero seguramente que sí, porque Veronda Estrada hace más de 20 años que está peregrinando a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, así que la municipalidad siempre va a estar presente en todos los eventos religiosos, deportivos, en todas las instituciones, así que yo creo que el municipio siempre va a estar presente. No hay ningún tipo de objeción para poder estar dividiendo la sociedad ni poder estar haciendo otras cosas, ¿no? Realmente nosotros somos gente que queremos, lo que buscamos es el consenso y aprovechar al máximo todo lo que es estas bendiciones religiosas para que nuestro pueblo también pueda salir adelante. Intendente, acá hay un grupo de jefe de gobierno que recién asumieron en diciembre y se le nota unido a ustedes, acá los intendentes de la región. Exactamente, nosotros somos un grupo muy unido, sobre todo el grupo de justicialistas que hemos asumido el 10 de diciembre, acá con Sala, Torales, Richard Valenzuela, estamos también con amigo Puyol, Terán de Itatí, Armando Bordón. Realmente nos sentimos muy contentos, participamos en todas las fiestas de los pueblos, para demostrarle al pueblo que todos los vecinos somos parte también de este evento. Y bueno, la semana pasada también estuvimos acá en Ituzaingó acompañando al ministro Capitaní, donde le hemos mostrado un apoyo total de parte de los gobiernos socialistas. Yo creo que vamos a seguir trabajando con ese objetivo porque es la única manera de poder lograr cosas para nuestro municipio. Gracias, intendente, y que pase una feliz jornada de lo que resta del día. Gracias a vos y bueno, como te dije, darle mi saludo a todo el pueblo de Villa Olivari. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al maestro Sala, un gran amigo que tenemos en común a través de la Municipalidad de Villa Olivari, de Punta Estrada, los intendentes de San Luis del Palmar, a Sebastián Toral, de Loreto. Y bueno, desearle una feliz fiesta a toda la gente de Villa Olivari y que su santo patrono San Luis Gonzaga siga derramando bendiciones sobre este pueblo y que le siga iluminando para que Roberto pueda seguir una buena gestión y pueda seguir consiguiendo buenos.